Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al mejor canal de noticias de entretenimiento de nuestro país. Qué bueno que estés aquí con nosotros. Hoy te traemos toda la verdad detrás de la muerte de J. Mario Valencia, el presentador que se robó el corazón de millones de colombianos. Unas veces polémico, otras veces querido y otras simplemente un colombiano más, pero detrás un apasionado por la televisión, el cual fue denominado por muchos como uno de los personajes más representativos de la televisión colombiana en los últimos años. J. Mario Valencia tenía 63 años de edad y nadie esperaba su muerte, pues todo fue muy rápido y repentino. Todos sus familiares pensaban que era una crisis de la cual podría salir, pero no fue así. Detrás de J. Mario hay un sinnúmero de aspectos a mencionar, todos interesantes, y aquí te los desglosaremos. ¿Qué lo mató? ¿Cuál fue la causa exacta de la muerte de J. Mario? Pues es denominada isquemia cerebral, no es más que una enfermedad cerebrovascular en la cual un coágulo de sangre obstruye una arteria del cerebro. Ataque cerebrovascular ocurre cuando un trombo, un coágulo de sangre, tapa una arteria del cerebro. El área de cerebro que depende de esa arteria para sobrevivir, para que le lleguen sus nutrientes, el oxígeno, la glucosa, el alimento, muere por falta de estas sustancias y ese pedazo de cerebro muere. Eso es una trombosis o un ataque cerebrovascular. Esta fue la causa de la muerte de J. Mario Valencia, la cual lo mantuvo en cuidados intensivos durante 5 días en el Hospital Boca Grande de Cartagena. Pero un paro cardiorrespiratorio ocasionado por lo anteriormente mencionado acabó con la vida del reconocido presentador. Un aspecto relevante y poco conocido de J. Mario fueron las mujeres que rodearon su vida, y es que durante el recorrido en este mundo y gracias a su empatía, sentido del humor y carisma, J. Mario se robó el corazón de varias mujeres. El primer amor de J. Mario y con quien se casó por primera vez fue Marcela Abello. Esta fue una relación que duró 13 años, la cual dio como resultado a sus dos únicos hijos, los cuales son María José y Simón Valencia, quienes a temprana edad viajaron a Estados Unidos, en donde terminaron sus estudios. Ginette Fuentes era su actual esposa. Se conocieron en el año 2001 gracias a que J. trabajaba en el programa de Sábados Felices del canal Caracol, y para entonces Ginette trabajaba también en el canal. Desde entonces empezaron a conocerse y a formar una muy bonita relación, y aunque J. le llevaba 18 años de diferencia, esto no fue impedimento para formalizar una relación muy estable. Esas dos mujeres fueron las más representativas sentimentalmente hablando en la vida de J., pero vamos a hablar de sus compañeras de trabajo, las cuales también formaron parte de la vida de J. Sin duda alguna, una de las más importantes compañeras en la vida de J. Mario fue la también presentadora Gloria Valencia, con la cual J. presentó el programa Los 3-6, un formato concurso en el cual logró estar desde 1989 hasta 1991. Por otro lado, tenemos a Margarita Salazar, productora del programa Día a Día del canal Caracol, que al día de hoy sigue vigente en la televisión nacional. Janet Balman. La carismática actriz y presentadora fue sin duda una gran amiga de J. Mario, pues ambos compartían un sentido del humor único. El destino los puso juntos en Pequeños Gigantes y luego, ya para el año 2002, trabajaron de la mano en Muy Buenos Días, el último programa de televisión que presentó J. Mario Valencia. Otra de las compañeras más destacadas de J. Mario fue Laura Acuña. Se denominaba como una hija de J., y es que Laura confiesa que fue un excelente maestro. Trabajaron de la mano por más de una década, en donde compartieron muchos momentos que hicieron que se formara una gran relación de amistad, y sin duda alguna, Laura ha sido una de las personas más conmovidas por la muerte de J. Mario. Milena López fue otra de las compañeras destacadas de J. Mario Valencia. Maestro, amigo y un padre laboralmente hablando fue J. Compartieron desde el año 2011 hasta el 2017 en la conducción de Muy Buenos Días, y Milena expone que en ese tiempo creció periodísticamente hablando en gran parte gracias a J. Mario Valencia. Ahora veremos otro aspecto de la vida de J. Mario, y son las polémicas. Sin duda alguna, una de las más sonadas polémicas de J. fue con la también presentadora Jessica Cediel, quien vivió momentos de incertidumbre gracias a un procedimiento en su cola, el cual tuvo afecciones muy serias en su salud y en su vida en general. Y se dice que J. Mario Valencia se burló de tal situación en aquel entonces. Así como esta le cerruchó el piso a Jessica Cediel, la mejor cola de plástico, digo, de Colombia. Jessica Cediel recuerda este hecho sin rencor y expone que lo perdonó y solo recuerda lo bueno que fue en su momento. Recordemos que también compartieron en Muy Buenos Días varios años. Entre los dos, una ofensa que recibí
por parte de Jota, pero en su momento se vivió de una manera y hoy en día se vive de una forma totalmente diferente. Yo para él solo tengo sentimientos de... Les decía, solo tengo sentimientos de agradecimiento y positivos, porque lo malo queda en el pasado y lo bonito es llevar todo lo que nos hace bien en el presente. Y a pesar de lo que haya sucedido o lo que pueda opinar o creer la gente, yo solo voy a tener agradecimiento y me voy a llevar lo mejor. Porque mucho de lo que soy hoy en día como profesional se lo debo a él. Por otro lado, algo que ha impactado en esta noticia que enluta al país entero fue la reacción del canal RCN al dar la noticia de la muerte de Jota Mario. Principalmente te contaremos que muchas personas rechazaron el hecho de que el canal RCN reportó la muerte del presentador con algunos minutos de retraso, lo que hizo que muchos internautas se mostraran molestos con el canal, ya que exponían que Jota Mario había brindado tanto al canal RCN como para no darle el lugar que merecía su noticia. Pero finalmente, con unos minutos de retraso, el canal RCN dio la noticia a nivel nacional. Por otra parte, al momento de dar la noticia, los presentadores del canal RCN se mostraron muy conmovidos por lo ocurrido con su compañero. Estos no pudieron aguantar las lágrimas y en vivo quedó registrado ese momento. Atención, una triste noticia para el país y el mundo de la televisión. Falleció el carismático Jota Mario Valencia. Ivonne, adelante. Jessica, para ustedes es difícil, pero para... Tanto Jessica de la Peña como Juan Eduardo Jaramillo no aguantaron y lloraron al reportar el triste hecho. Por otro lado, recientemente se dio a conocer un audio en donde se expone que la sonada contratación del canal RCN a Jota Mario es una total mentira, pues Juan Ricardo, más conocido como Alerta, este humorista colombiano, asegura que habló con Jota Mario antes de que presentara la complicación que lo llevó a la muerte. Y dice que Jota Mario le confesó que eso era una total mentira. Todos sabemos que la salida de Jota del canal RCN fue algo que sorprendió a muchos y evidentemente el canal sintió esto. Fue así como se sonó en los medios que el canal le daría la oportunidad de volver como gerente de entretenimiento, cosa que al parecer es falsa y así lo demuestra Alerta en este audio. Repito, si me permite, con todo el respeto para... sin unirme al tema de Jotica Mario. Sí, señor. Y la semana pasada me dejó un mensaje muy bonito desmintiendo a la Negra Candela, que le había dicho que él iba a ser el director de entretenimiento. Ah, que volvía a entretenimiento. De RCN. Entonces, él me dejó este saludito. A ver. Mi querido Juan Ricardo, un abrazo enorme. Me alegra mucho que me escriba para saludarme. Espero que no haya creído el cuento de la Negra Candela. No, eso no es cierto. Hasta el momento, hoy, martes, a esta hora que te estoy hablando, creo que son las 10 pasadas de la mañana, no, a mí nadie me ha ofrecido nada. Todo se oye muy verdadero, pero no ha pasado nada. De resto, bien pueda. Adelante, prosígase, don Alerta. Jotica, hombre, un abrazo Jota. Grande. Así es, amigos, esos son los aspectos que debes saber de la vida y muerte de Jota Mario Valencia, un presentador que se robó el corazón de millones de colombianos. Luego de ver todo esto, ¿qué opinas de todo? Déjanos tus opiniones en la caja de comentarios. No olvides suscribirte. Nos vemos la próxima.